hemos llegado ya a la tumba de Quetzaltepeque. Buenas, hola. Bienvenido. ¿Qué cuesta la entrada? ¿De dónde los visita? De San Salvador. De San Salvador, sí. $1.50 por persona y $1 de parqueo. Bye. ¿Cómo quiero ver? ¿Cuántas personas vienen? 3 adultos y 3 niños. Ahí me. Ella dice que tiene 15, ¿será? 15, 60 para arriba. Ay, va, no. De 60 va. 4, 6. Serían $10. Vale. Pues son 6 personas, $1.50 y $1 de parqueo. Ok. Vale, bien, ahí está. Que le dé, dice, le dé. Bueno, mis amigos, hoy con un nuevo videito aquí desde la toma de Quetzaltepeque. Aquí estamos, mis amigos, vamos a dar este bonito video para que ustedes vean lo atractivo y lo bonito que está aquí. Mira, en Quetzaltepeque. La calle está bien bonita. Sí, la calle está bien bonita. Miren, amigos, hasta aquí llega lo que es un vehículo, ya sea un sedán, una moto, de cualquiera. Aquí podemos hacer caminata en la toma, miren. En la toma de Quetzaltepeque andamos. Perdidos andamos porque no encontramos el camino para las piscinas. Pero miren, está bien bonito. Hay bastante vegetación, bastantes árboles. Y el área de cabañas. Y el área, este es el área de cabañas. Bueno, una área de cabañas. Miren qué bonito está. Aquí está bien bonito para venir a darse una de sus caminadas. Así que bueno, andamos conociendo, mis amigos. Espero les guste este videito. Compartan, mis amigos, ahí para que sigamos creciendo como Basiles TV. Y gracias, ¿verdad?, por seguirme apoyando, mis amigos. Gracias, gracias a los hermanos lejanos que nos ven en otros países. Muchas gracias también por ver estos videitos de este pulgarcito El Salvador, que tiene bellos rincones. Ahí va. Aquí no hay palos de jocote. Bueno, señores, hemos llegado aquí a unas piscinas escondidas bajo los árboles. Y creo que son de agua nacida. Solo que como el caudal del río está también bien, bien poco, por eso no está llena la piscina. Prácticamente, mis amigos, ese es el nacimiento, pero igual como ha bajado bastante, va. Se llena aquí, se llena la piscina. Sí, miren, allí es el nacimiento, miren, el propio nacimiento. Ahí hay pececitos, pero como lo repito, está bien, bien este pobre, va, el rillito, no ha crecido. Bastante piedra volcánica, ¿o? Aquí vino la cuando hizo erupción, me imagino, el volcán de San Salvador. A mi amigo, así está la toma en el 2023, miren, Quetzaltepeque.
me acuerdo cuando yo venía aquí porque me traían cuando estaba pequeña, yo de unos 7 años. Estos eran unas piscinas que llegaba el agua hasta aquí, ¿ve? Pero miren, hoy ha bajado bastante. Pero igual, amigos, esto no es todo. Hay piscinas también que no son de agua nacida, que ya les vamos a ir a ver. Estas me imagino que son aguas bien heladas. Allá igual hay mesitas también, por si ustedes quieren hacer su picnic, venir a comer sus alimentos, están las mesitas ahí también. Quieren dar una caminata. Sí, hay bastante. ¿Está helada el agua? Bien heladita. Va. Ahí está, para que le hagan el pedicure los pececitos también. Ah, pero ahí está bonito porque hay como una pocita, mira. ¡Ay, qué choncho! ¡Uy, qué choncho! Se baña también. ¡No! Ahí está. Hasta el pirulay se han traído. Bueno, mis amigos, vamos a ver por aquí un nacimiento de agua que aquí nuestro amigo nos ha dicho. Aquí a la vuelta está el nacimiento. Sí, ahí está una gente lavando ropa. Ah, de veras. Sí, ahí está. Va, pues gracias, amigo. Vamos a ir a ver ahí. Va, amigos, aquí está el propio nacimiento, miren. Allá se pueden ver unos lavaderos. Hay gente que está lavando por aquí. Nos vamos a ir por aquí a ver si no nos caemos. Sí. Vamos a ir aquí. Bueno, miren, gente, ahí están lavando, solamente que esto se entra por otro lado, quizás, va. Por otro lado, quizás hay una calle. Ah, ahí están los lavaderos, pues. Cabal. Está bueno, va. Está bonito. A ver, otro camino. Sí. Es que allá se mira la otra calle. Buenas. Mire, y para entrar ahí solamente del otro lado se puede. Aquí no hay salida, va. Solamente que vayan ahí a entrar, que digan que van a venir a ver aquí a este lado por esta expo, les dan permiso. Ah, de la entrada. Sí, y después de regreso. Ah, vaya. Ajá. Gracias, muy amable. Vamos a ir a ver si nos dejan. Vaya, pero ahí está bien clarito el agua, mira. Bien bonito está para bañarse ahí. Vaya, un 200 pies. Vaya, amigos, aquí cuando vengan pueden venir a darse un vueltín, miren, aquí en la toma. Aquí para venirse a caminar. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿De caminata? Sí. Está bien. Fresquito. Está bien fresco aquí, miren. Si quieres, puedes traer la ropa y lavarla. De una vez, va. Ey, no es mala idea que te hubiera traído la ropa, fíjate. La hubiera puesto a lavar. Si la hubiera puesto a lavar aquí a mi esposa, de un solo. La hubiéramos llevado. Va, amigos, nos estaban comentando ahí, pues, las señoras que están lavando ahí, de que podemos ir a la entrada y decirle ahí al vigilante que queremos ir a conocer ese lado. Entonces, vamos a hacer eso, a ver qué pasa, a ver si qué nos dicen. Para mientras, vamos a seguir disfrutando de estas vistas increíbles de aquí, de estas piscinas. Miren, estas piscinas ya son las que tienen agua artificial, pero están bien originales. Le puedo hacer unas tomas desde aquí, miren. Hola, buenas. Buenas. Ah, miren, amigos. Ahí está, estas piscinas son enormes, amigos. Está bien bonito, como unos 30, 35 minutos de San Salvador. Pueden venir aquí a Quetzaltepeque, a La Toma. Miren, solo ponen ustedes ahí en el Waze o en Google Map, toma de Quetzaltepeque, y los va a traer directito para acá. Miren qué bonito está. Y ahí arriba también hay otra piscinita más. Con todo, disfrutando del baño. Eso.
Hay amigos, bastante gente salvadoreña y me imagino también andan aquí nuestros hermanos lejanos dando este paseo y disfrutando de estas ricas aguas aquí en Quetzaltepec. Está bien bonito esto, un día domingo, así que pueden venirse. Es súper grande, miren, 1.65 tiene de profundidad la parte que está allá de aquel lado. Están los toboganes también para los niños, miren. Bueno, mis amigos, ahorita les vamos a mostrar estas bonitas imágenes de aquí de la toma y luego pues nos vamos a dar la respectiva ducha. Hola, buenas. La gente más pechita, mira. Veo yo. Vamos a ver, por aquí está la piscinita de niños también. Buenas. Buenas. ¿Qué te está pareciendo hasta ahorita? Está bonito, mira. Lo que me gusta es que no hay mucho sol ahí también. Ah, esta es la de niño, va, la que igual a la que está allá en Nejapa, va, que tiene como el honguito ahí. Y allá pues, mis amigos, tenemos lo que son los chalets de comida, donde ustedes pueden disfrutar de una rica comida y bebida, va. Así que si no han traído nada, pueden venir aquí a disfrutar de esos ricos alimentos. Sí, así bien, vamos a ver. Bueno, mis amigos, viene lo bueno, la adrenalina. Nos vamos a tirar desde aquí, desde este tobogán, allá que era allá abajo. Bueno, gente, aquí vamos. Hay que agarrar bastante impulso ahí, ¿vo? Gracias, mis amigos, por haber visto este videito, pues espero les haya gustado. Hasta aquí vamos dejándolo, así que sin más que decir, mis amigos, si no te has suscrito al canal, suscríbete, es totalmente gratis. Regálanos un like si te ha gustado este video, comparte con tus amigos para que más gente vea estos lugares de aquí de El Salvador, y nos vemos hasta el próximo video.